Con el objetivo de cambiar el futuro de los jóvenes a través de la educación, la Fundación Gloria de Crit junto a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, anunciaron el lanzamiento del proceso de selección del programa Oportunidades 2023. Oportunidades a la fecha tiene 3.987 jóvenes que han pasado por el programa y con este nuevo proceso de selección, que es el 17º, estaríamos sumando 360 jóvenes adicionales en ambas modalidades, sabatino y tiempo completo. Y es un programa de formación académica que dura 2 años o 3 años, dependiendo de la modalidad, donde damos competencias técnicas como inglés, programación, valores, matemáticas, emprendimiento social, y preparamos para la fase 2, que es educación superior. Porque al ser parte del programa, el joven accede a las becas universitarias que Fundación Gloria de Crit provee, y luego formamos también en empleabilidad para que el joven pueda autoemplearse o unirse a cualquier empresa en el mercado laboral al finalizar sus estudios. Para poder aplicar al programa, los estudiantes pueden hacerlo de manera virtual o imprimiendo la ficha de aplicación y entregándola en las sedes de oportunidades donde desean estudiar. Las sedes están ubicadas en San Salvador, Santa Ana, Sonsonate y San Miguel. Nosotros recibimos todas esas solicitudes, las metemos a nuestro sistema y nos arroja quiénes son los chicos que pasarían a la fase o a la etapa número 2 del proceso de selección, que se llama pruebas psicológicas y académicas. Luego la etapa número 3 se llama etapa de entrevistas. Y por último, es un cursillo de selección del que recibimos a los jóvenes durante una semana en cada uno de los centros de capacitación. Aquí les damos clases, les damos algunas actividades para poder desarrollar el tema de liderazgo, y lo que hacemos es observar diferentes actitudes y aptitudes que nosotros vemos necesarias para que el joven sea exitoso durante todos estos años en el programa. La Fundación Gloria de Crit junto a USAID han destinado un monto de 14.2 millones de dólares para la expansión y ejecución del programa, esperando beneficiar a 2.155 estudiantes salvadoreños, como es el caso de Daniela Romero. El fase número 2 ya es la intermediación a la universidad, es decir, que nos encontramos en lo que es una beca universitaria, puede ser en el ámbito técnico o en una licenciatura. Estoy estudiando en una licenciatura que se llama Comunicación y Estrategia Digital, en lo que es la Escuela de Comunicación Mónica Herrera, a lo que es decir que es una beca a la excelencia de parte del programa. En mi caso estoy en una pasantía en la cual estoy aportando con este conocimiento que me entregó Oportunidades. La fecha límite para aplicar al programa es el 26 de agosto de 2023 y está dirigida a estudiantes de escasos recursos económicos que actualmente están cursando octavo grado. Informó para laprensagráfica.com Clarisa Ramos.